Entrevista, esa declaración de don Evo Morales de hace una semana, escúchenlo. Yo nunca diría lo que dijo Evo Morales, dale. Evo nunca ha buscado cargos. El cargo me ha buscado a mí, de dirigente sindical de presidente. ¿Recordaron ustedes el año 1997? Los movimientos sociales me plantearon la candidatura a la presidencia. Acepté porque había un congreso, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, era en Potosí. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podía ser presidente. Y mi mente decía que mis hermanos de campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba al día siguiente renuncié a la candidatura que me proclamaron Potosí para la candidatura de 1997. Por si acaso, yo no le dije que lo diga, yo no lo dije lo que lo diga. ¿Ah? Eso lo dijo cuando el día siguiente de perder en el referéndum. Primero. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podía ser presidente. Y mi mente decía que mis hermanos de campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba al día siguiente renuncié a la candidatura que me proclamaron Potosí para la candidatura de 1997. Por si acaso, yo no le dije que lo diga, yo no lo dije lo que lo diga. ¿Ah?